cierta ocasión, un rey iba caminando por las orillas de sus territorios y encontró a un mendigo. Y el mendigo pensó, bueno, el rey me va a dar algo, le voy a pedir algo al rey. Y cuando el rey se acercó, el mendigo le habló, oh rey, necesito que me des algo. Y el rey le dijo, no, en esta ocasión yo quiero que tú me des algo a mí. Bueno, era el rey, no podía desobedecer la orden. Y el mendigo buscó y tenía una naranja, tenía un pan y tenía unos cuantos granos de arroz en su bolsa. Y él dice, bueno, si le doy la naranja, me quedo sin comer. Si le doy el pan, tampoco como. Le voy a dar el arroz. El arroz no lo ocupa, así que sacó sus 4 o 5 granitos de arroz y se los dio al rey. Y el rey, por cada grano de arroz, le dio una moneda de oro. Entonces el mendigo le dijo, espera, aquí tengo más. Y el rey le dijo, no, solamente trae bendición lo que tú das de corazón. Y el rey se fue. ¿Cuántos de nosotros tenemos amigos? Levanten la mano. Ahora, ¿cuántos tenemos un mejor o 2 mejores amigos? Levanten la mano. Bueno, tenemos más mejores amigos que amigos, y eso es bueno, ¿sí? Ahora, el libro de Zacarías 13:6 dice, y le preguntará, queridas son estas en tus manos, y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Cuando lleguemos a la patria celestial, vamos a ver las heridas en las manos de Jesús. Y vamos a preguntar, quizás los niños pregunten, bueno, ¿qué heridas son estas? ¿Y qué dirá Jesús? Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Ahora, normalmente aquí en este mundo, estoy seguro que los que levantamos la mano de que tenemos amigos o mejores amigos, posiblemente nos ha pasado que a estas alturas un mejor amigo ya no es nuestro mejor amigo, o sea que quizás fue hace tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que quizás tu amigo te traiciona y de pronto deja de ser tu amigo, lo perdonas, pero tú dices, bueno, mi mejor amigo ya no va a ser. Ahora te veo como amigo, como hermano, bajaste un nivel, ¿no? Ahora yo quiero hablar acerca de los amigos inmortales de Jesús. El libro de Mateo 16:28, la palabra de Dios dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, pronunció esas palabras. Y esas palabras tienen doble cumplimiento. Y es realidad para nuestro tiempo. Algunos de los que están aquí dicen, no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Quiénes serán esos que van a ver a Cristo cuando venga? ¿Quiénes son aquellos que no van a gustar la muerte hasta que Cristo venga? O sea, no van a morir. ¿Les gustaría ser parte de ellos? Amén. ¿Les gustaría irse al cielo sin ver la muerte? Amén. Amén. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 43, un libro inspirado. Dice así, el poder de Cristo, el Salvador crucificado para dar vida eterna, debe ser presentado al pueblo.
Debemos demostrarle que el Antiguo Testamento es tan ciertamente el Evangelio en sombras y figuras como el Nuevo Testamento lo es en su poder desarrollado. En el Nuevo Testamento no presenta una religión nueva. El Antiguo Testamento no presenta una religión que haya de ser superada por el Nuevo. El Nuevo Testamento es tan solo el progreso y desarrollo del Antiguo. Por eso quiero ir a estudiar a esos amigos inmortales de Jesús. Y hay un amigo de Dios que seguro tú lo conoces. Vamos a conocer al hombre que caminaba en las nubes. A veces, cuando estamos distraídos, nos dicen que andas como en las nubes, ¿verdad? Como que no estás aquí. Pero vamos a hablar de un hombre que no estaba aquí, pero la Biblia lo tiene inmortalizado. Vamos al libro de Génesis, al libro del principio. Génesis capítulo 5, versículo 24, 22 al 24. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios ahí. Es una historia que estoy seguro que conocemos. Y caminó Enoch con Dios después que engendró Matusalén. 300 años engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Aquí nos habla de alguien llamado Enoch. Ahora dice la palabra de Dios que todos los días de Enoch, ¿cuántos fueron? 365 años. Pero dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque Dios se lo llevó. Ahora les pregunto algo, y ahorita está de moda. Alguien de los que levantó la mano, de que tenemos un amigo, uno de esos amigos no vive cerca, o sea que está a una gran distancia, en otro estado, en otro país. Alguien levante la mano. ¿Quién tiene un amigo en otro lugar, en otro país? Bueno, antes, como que eso no era tan posible, ¿verdad? El día de antier fuimos con mi esposa al correo y yo, la verdad, yo nunca había mandado algo por correo, postal. Ya los medios electrónicos, bueno, mandas un correo inmediatamente llega, pero fuimos a mandar un correo y yo ahí vi que había gente que llevaba cartas. Y bueno, cuando estaban formados para entrar, yo alcanzaba a leer a dónde las mandan y había crecido Inglaterra, Estados Unidos. Y yo decía, ¿será que todavía hay gente que manda cartas así? ¿Cuánto tiempo tardará en llegarle esa carta a aquella persona? Y ahora es más posible tener amigos en otros países y platicar con ellos y verlos por la cámara. Pero Enoch, mis queridos hermanos, tenía un amigo que no estaba ni siquiera en este mundo físicamente. Enoch, dice la palabra de Dios, que caminó ¿con quién? Con Dios. Y de pronto un día desapareció. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5, dice: por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Era amigo Enoch de Dios? Amén. Ahora, cuando andamos con un amigo, una de las cosas que quizás nos fijamos en una persona es que sea agradable. Hay personas que como que no son muy agradables estar con ellas, ¿verdad? Pero un amigo te agrada estar con él y decir, yo lo voy a visitar porque me siento bien, puedo platicar. Y dice aquí la palabra de Dios que no agradó a quién. A Dios. Y un día desapareció. Ahora les pregunto algo. ¿Veía Enoch a Dios a su lado? ¿Lo veía? ¿O no lo veía?
Por fe. El testimonio dice solamente por fe. Sabía que el Señor estaba allí. Se adhería firmemente a los principios de la verdad. También nosotros debemos caminar con Dios. Cuando lo hagamos, nuestro rostro brillará con el resplandor de la presencia divina. Amén. El libro de Proverbios menciona que el conocimiento de Dios convierte la tosquedad del rostro en luz. Y aquí dice la palabra de Dios que cuando nosotros caminemos con Dios, dice aquí que nuestro rostro brillará con el resplandor de la presencia divina. ¿Qué le pasó a Moisés cuando descendió del monte? ¿Cómo venía su rostro? Iluminado. Y cuando nos reunamos, hablaremos del poder de Dios diciendo: alabado sea Dios, bueno es el Señor y buena es la palabra del Señor. Podemos, dice aquí, tener lo que tuvo Enoc. Podemos tener a Cristo como nuestro constante compañero. ¿Podemos tener a Cristo como nuestro amigo? Amén, hermanos. Dice que podemos tener a Cristo como nuestro constante compañero. Enoc caminaba con Dios. Y cuando era asaltado por el tentador, podía conversar con Dios acerca de esto. Qué bonito, ¿no? ¿Qué le contamos a nuestros amigos? ¿Le contamos todo lo que nos pasó en el día? ¿O no? Ahora, ¿cuántos de nosotros somos amigos de Dios? Pasa algo bien interesante y estoy seguro que a ti te pasa. Cuando oramos, ¿a poco no oramos para pedirle a Dios? ¿O no? Señor, dame esto. Señor, dame aquello. Señor, aquello. ¿Y cuándo oramos para ofrecerle algo a Dios? Ahora, imaginemos que tú tienes un amigo. Imagínate que yo soy tu amigo. Y yo un día voy a tu casa y te digo: ¿sabes qué? Fíjate que no tengo para comer. ¿Me darías para comer? Claro que sí, yo estoy seguro que me lo darías. Pero si voy al otro día, y voy al otro día, y voy al otro día, y voy toda la semana, y voy todo el mes, ¿me darías para comer? Bueno, quizás sí me darías para comer. ¿Tienes de amigos? Sí. Pero si un día tú vas y me pides algo y yo digo: no, fíjate que no, es mío. ¿Qué pensarías tú? ¿Que soy tu amigo? Ahora, ¿qué hacemos nosotros con Dios? ¿A poco nos vamos y le pedimos, y le pedimos, y le pedimos? Pero cuando Dios quiere algo de nosotros, ¿somos amigos entonces? Cuando Dios te pide un día a la semana, cuando Dios te pide que te levantes a orar, ¿somos amigos? Ahora, un amigo, hermano, no es alguien a quien le pedimos, es alguien con quien platicamos, alguien en quien confiamos. Dice que no fue honrado debido a ese proceder. Fue trasladado al cielo sin ver la muerte. ¿Cuál es el secreto para ir al cielo sin ver la muerte? Caminar con Dios. Dice, los que sean trasladados al fin del tiempo serán los que tengan comunión con Dios en la tierra. ¿Quiénes van a ser trasladados? Los que tengan comunión con Dios, ¿en dónde? Aquí en la tierra. Los que demuestren que su vida está oculta con Cristo en Dios, lo presentarán continuamente en todas las prácticas de su vida. El egoísmo será cortado de raíz. Ya tenemos el secreto. Ser amigos de Jesús es la receta para ser trasladados al cielo sin ver la muerte. Comprendamos la debilidad de la humanidad y dónde fracasa el hombre en su autosuficiencia. Entonces seremos llenados con un deseo precisamente de lo que Dios desea que seamos: puros, nobles, santificados. Tenemos hambre y sed de la justicia de Cristo.
Ser como Dios era el deseo dominante del alma. Ese deseo que llenaba el corazón de Enoch. Leemos que este caminó con Dios. Estudiaba el carácter de Dios con un propósito. No hacía resaltar su propia conducta ni exaltaba su propia voluntad como si hubiera pensado que estaba plenamente calificado para mejorar las cosas. Se esforzaba para conformarse a la semejanza divina. Ahora, mis queridos hermanos, Enoch no solamente fue un hombre común. El libro de Judas, versículos 14 y 15, dice: de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿De qué más habló Enoch? Del juicio. ¿De cuál juicio? Dice: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer ¿qué? Juicio. ¿De qué está hablando aquí? ¿Cuándo vendrá el Señor con sus santas decenas de millares de ángeles? En su segunda venida. ¿Noten de qué predicaba Enoch? De la segunda. No predicaba de la primera. ¿Predicaba de cuál? De la segunda. Y cualquiera podría decir: tú estás mal. No ha venido la primera, porque conocían la promesa. Pero él ya predicaba de cuál. De la segunda. Pero él no predicó de otra cosa más. Y por eso son gente casi inmortal. Bueno, Enoch no murió, pero vamos a hablar uno que parecía que era casi inmortal. Enoch dice que profetizó que Dios iba a venir para hacer juicio contra todos. Noten lo que dice Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 43. Dice: Enoch fue representante de Cristo, tan seguramente como el amado discípulo Juan. A él le fue confiado el mensaje de la segunda venida de Cristo. De los cuales también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor es venido con sus santos millares. El mensaje predicado de Enoch y su traslado al cielo fueron un argumento convincente para todos los que vivían en su tiempo y fueron un argumento que Matusalén y Noé pudieron usar con poder para demostrar que los justos podían ser trasladados. Ahora, Enoch también profetizó otro juicio que ya vino sobre la tierra. ¿Cómo se llamó el hijo de Enoch? ¿Cómo se llamó? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llamó? ¿Quién fue el hombre que más años vivió sobre la tierra? ¿Sería ese el hijo de Enoch? Claro, Matusalén era hijo de Enoch, el hombre más longevo. Y noten lo que hacía. Patriarcas y Profetas, página 71, dice: Enoch había repetido a sus hijos lo que Dios le había manifestado tocante al diluvio. ¿Qué otra cosa le dio Dios a Matusalén? Que predicara sobre el diluvio que iba a venir a la tierra. Y Matusalén y sus hijos, que alcanzaron a oír las prédicas de Noé, lo ayudaron en la construcción del arca. ¿Sabes qué significa Matusalén? Matusalén significa hombre que se envía, o cuando se muera, vendrá. Matusalén predicó el diluvio también. Y cuando le preguntaban cuándo, tenía un hijo que se llamaba Matusalén y decía: cuando se muera, vendrá. ¿Cuándo murió Matusalén? Génesis
5:27 dice: fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. En Génesis capítulo 5, vamos a hacer un poquito de cuentas para que veamos cómo se cumplió esta profecía. Génesis capítulo 5. Y yo sé que son buenos para las matemáticas, así que vamos a hacer un poco de matemáticas. Génesis 5:25 dice así: vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. ¿Recuerden esto? ¿Cuántos años tenía cuando nació Lamec? 187. ¿Correcto? Ahora, vamos a Génesis 5:28 y 29. Y vivió Lamec 182 años. Lamec era el hijo de quién? De Matusalén. Y engendró un hijo. Bueno, entonces, ¿qué edad tenía Matusalén cuando nació su nieto? Recuerden, a los 187 nació Lamec. ¿Sí? Cuando Lamec tenía 182, nació su nieto. ¿Cuántos años ya tenía Matusalén? 369 años. Correcto. Y dice el versículo 29, y llamó su nombre Noé, diciendo: esto nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ahora, Noé era el nieto de Matusalén y nació cuando Matusalén tenía 369 años. ¿Sí? Ahora, vamos a Génesis 7:11. En el año 600 de la vida de Noé, ¿cuántos años tenía Matusalén cuando Noé tenía 600? 900. ¿Y cuántos años vivió Matusalén? 969. ¿En qué año murió Matusalén? Fíjense lo que dice: en el año 600 de la vida de, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Se cumplió la profecía de Enoch? Que decía: cuando se muera, será enviado el juicio. Un poquito antes del diluvio, Matusalén murió. Y hay hombres que pareciera que no mueren. Hay hombres que parece que son eternos. Y Matusalén no moría por esa profecía, porque su padre lo había dejado. Y la gente tenía que darse cuenta que cuando él muriera, iba a venir ¿qué? Los juicios de Dios. Dice un libro que se llama Dones Espirituales, tomo 3, página 59-60, y también está en Conflicto y Valor, página 38. Dice: Matusalén y sus hijos y nietos vivieron en el tiempo cuando se construyó el arca. Con algunos otros recibieron instrucciones de Noé y lo ayudaron a construir el arca. Dice otro testimonio: Exaltar a Jesús, página 365. Dios resolvió purificar el mundo con un diluvio, pero su misericordia y amor dio a los antediluvianos un tiempo de gracia de 120 años. Durante ese tiempo, mientras estaba construyendo el arca, Noé, Matusalén y muchos otros se oyeron en forma de amonestación y súplica. Y cada golpe dado en el arca era un mensaje de amonestación. ¿Por qué no moría Matusalén? Porque estaba dando ¿qué? Un mensaje. Patriarcas y Profetas, página 820, dice: Adán vivió hasta que Matusalén llegó a los 243 años de edad. ¿Pueden ustedes hacer cuentas como lo hicimos ahorita? ¿No? Dice que Adán murió cuando Matusalén tenía ¿cuántos años? 243. Matusalén vivió hasta que Sem, hijo de Noé, llegó a los 98 años. Sem vivió 150 años después del nacimiento de Abraham y 50 años después del nacimiento de Isaac. Abraham vivió hasta que Jacob y Esaú tenían 15 años. E Isaac vivió hasta que ellos alcanzaron los 120 años. Así vemos
cuán directamente los conocimientos que Dios había enseñado a Adán pudieron comunicarse a sus descendientes. Adán los transmitió a Matusalén. Este se los comunicó a Sem, y Sem a Abraham, y Abraham a Isaac. Y estos patriarcas se los comunicaron a Jacob, padre de las tribus de Israel. Por eso la gente también vivía mucho tiempo. Porque iba, ¿qué? Comunicando el conocimiento divino. Ahora, hubo otro amigo de Dios. Santiago 2:23. ¿Qué dice? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado, ¿qué cosa? Amigo. Amigo de Dios. ¿En dónde fue llamado amigo de Dios? ¿Cuándo dice la Biblia que Abraham fue amigo de Dios? Bueno, lo dice aquí, pero dice que fue llamado. ¿En dónde fue llamado Abraham amigo de Dios? ¿Qué dice Isaías 41:8? Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, y Jacob a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Cómo llamaba Dios a Abraham? Su amigo. Qué bonito, ¿no? Que Dios nos llame amigos. Y Abraham fue amigo de Dios también. Ahora, ya vimos a alguien inmortal que no murió porque Dios le dio esa dicha, que fue Enoch. Vimos a otro que parecía casi inmortal porque tenía que cumplir una misión, y fue Matusalén, el hombre más longevo. Vimos a Abraham, que sí murió, pero Jesús dijo que Dios, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y Dios no es Dios de muertos, sino Dios de ¿qué? De vivos. Ellos murieron, pero tienen la esperanza ¿de qué? De resucitar. Ahora, vamos a ver otros que tampoco se podían morir porque eran amigos de Dios. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2, 25 y 26. Otro hombre casi inmortal no podía morir hasta que se cumpliera una misión. Dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Cuál fue la promesa para este hombre? Que no iba a morir hasta que viera a quién. A Jesús. Qué dicha, ¿no? Tener la esperanza de ver a Jesús en su primer venida. La Biblia no nos dice cuántos años vivió, pero yo me imagino que debió haber vivido mucho tiempo. Y él, hermanos, no moría hasta que viera, ¿qué cosa? La promesa. Ahora, les pregunto algo. Jesús, y empecé leyendo el texto que decía, ¿algunos de los que están aquí no gustarán la muerte? Ahora, les pregunto algo interesante. ¿Será que ese texto se puede hacer realidad en tu vida? Amén. Ahora, hermano, si ya se cumplieron, si ya se cumplió acerca de Simeón, que Dios le dijo que no iba a ver la muerte hasta que conociera a Jesús, hermanos, también esa promesa se puede hacer realidad en ti. Dice Cristo nuestro Salvador, página 13, dice: Simeón había obtenido la promesa de que no moriría antes de que hubiese visto al Mesías. Tan luego como vio al niño Jesús en el templo, supo que era el ungido del Señor. Lucas 2:27 al 32 dice: y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles
y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo llevó a Simeón al templo. Y dice que cuando llegó allá, vio al niño Jesús y supo que era el Mesías. Dice que lo tomó en sus brazos, miró hacia arriba y que dijo: ahora despides a tu siervo en paz. Qué dicha tan grande la de aquel hombre, hermanos, de tener a Jesús en sus brazos. Y decir: ahora lo despides en paz. Él sabía que cuando Cristo viniera, él iba a ir a la tumba. Pero él murió con una esperanza. Al entrar Simeón en el templo, vio una familia que presentaba su primogénito al sacerdote. Su aspecto indicaba pobreza. Pero Simeón comprendió las advertencias del Espíritu y tuvo la profunda impresión de que el niño presentado al Señor era la consolación de Israel. Aquel a quien tanto había deseado ver. Para el sacerdote asombrado, Simeón era un hombre arrobado en éxtasis. El niño había sido devuelto a María y él lo tomó en sus brazos y lo presentó a Dios, mientras que anunciaba su alma, un gozo que nunca sintió antes. Mientras elevaba al niño, al Salvador, hacia el cielo, exclamó: ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra, en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. El espíritu de profecía estaba sobre ese hombre de Dios. Y mientras que José y María permanecían allí, admirados de sus palabras, los bendijo y dijo a María: he aquí, este es puesto para caer y para levantamiento de muchos en Israel. Leí Deseado de todas las gentes, página 37. Simeón tenía el espíritu de profecía y no moría porque estaba esperando que llegase su amigo. Qué dicha es recibir a un amigo. O qué dicha es saber que tú vas a un lugar a visitar a tu amigo y tu amigo te está esperando. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué dicha es esa? Vamos a ver a otra persona que también no podía morir. Lucas 2, 36 al 38. Dice así: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. ¿Era joven? Muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo. Ahora, ¿cuántos años tenía? Era viuda desde hacía 84 años. No tenía 84, porque no se casó cuando nació. Habían pasado 84 años de que ella era viuda, pero dice que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. 84 más 7 91 y 20 que ella tenía. Por lo menos tenía más de 100. De edad muy avanzada, dice ahí, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Qué hacía esta mujer? Predicaba. Y dice que ella no se separaba del templo. Cristo nuestro Salvador, página 13. En aquel mismo momento se encontraron en el templo dos verdaderos siervos de Dios, Simeón y Ana. Les pregunto algo: ¿sería que Ana iría al templo de vez en cuando? ¿Sería que Ana oraba cuando se acordaba? ¿Cuando necesitaba algo? Porque así somos nosotros. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo recuerdo cuando iba a la primaria y se me perdía mi libreta. El Señor, que aparezca mi libreta. Hasta para eso oramos, cuando más nos urge, ¿verdad? Pero cuando tenemos todo. Recuerdo que una vez estaba haciendo obra misionera y pasé a comprarme un agua a una tienda
Y no, a esa tienda no, no entré a predicar, entré por el agua. Y yo llevaba mi Biblia. Y me dice la señora, bueno, ¿usted a qué se dedica? Digo, yo soy misionero. Ah. Y digo, vengo predicando la palabra de Dios. Y bueno, ya que ella me abrió la plática, yo me introduje. Y que me dice ella, y precisamente yo venía del hospital, había ido a ver a una persona del hospital. Me dice, mire, muchacho, ¿sabe qué? Pues aquí en mi casa, nosotros vamos a la iglesia cada domingo. Y la verdad dice, no necesito que me prediques. ¿Por qué no le vas a predicar allá al hospital? Allá, allá se necesitan. Que le digo, tiene razón, pero es raro. Ahorita vengo del hospital. Y allá en el hospital me dijeron, oye, ¿y por qué no le predicas a los que están sanos? Predícales ahora que están sanos, porque ya que estamos enfermos, ¿ya para qué? Le dije a la señora, la verdad no lo sentí. Los enfermos me mandan con los sanos. De los sanos me mandan con los enfermos. Porque los enfermos sienten que están enfermos y los sanos creen que están bien sanos. Y a veces nosotros buscamos a Jesús cuando nos surge, cuando creemos que lo necesitamos, pero a Jesús lo necesitamos siempre. Amén. Y estos hombres, hermanos, que no podían morir, eran amigos de Jesús. Cada día dice que estaba en el templo. Y a veces, ah, ven el sábado, no, el domingo, no, el domingo, no. El miércoles, no, tampoco, trabajo. Y el viernes, no, es que ya es bien tarde para regresarme a la casa. El sol ya se oculta a las 8, termina a las 9 el culto, en lo que nos despedimos, digo a las 10. ¿Será que así podemos ir al cielo? ¿Será que somos verdaderos amigos de Jesús? No, hermanos. Recuerdo en cierta ocasión, hermano, que encontré un estudio y ese hombre me citaba a las 6 de la mañana. Y vivía yo en Tenango del Valle y ahí hace un frío tremendo. Y a esa hora, y en diciembre, yo le dije, no puedo ir media hora después. Pero ¿saben por qué me citaba a esa hora? Ese hombre era un pastor pentecostés. A las 6 de la mañana salían los feligreses de su iglesia después de haber orado desde las 3 de la mañana, todos los días. Y nosotros estamos bien, ¿no? Estamos dormidos. También Ana, la profetisa, vino y confirmó el testimonio de Simeón acerca de Cristo. Mientras hablaba Simeón, el rostro de ella se iluminó con la gloria de Dios y expresó su sentido agradecimiento por habérsele permitido contemplar a Cristo, su Señor. Dice, deseado de todas las gentes, página 37. Vio a su amigo, vio a quien oraba, vio a aquel con quien platicaba, vio a quien de quien leía. Ahora, Marcos 9:1 les dijo, de cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Amén. Ahora Marcos capítulo 9, 2 al 4 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacob y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Ahora, quiero que comprendamos algo. Jesús, ¿a quién les dijo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte? ¿Quién se los dijo? A sus discípulos. Ahora, sus discípulos ya se murieron. ¿Era para ellos o era para otros la promesa? Jesús le dijo a algunos de los que están aquí. ¿Quiénes estaban allí? Los discípulos. Dice, no gustarán la muerte sin que hayan visto que el reino de Dios viniendo con poder. Ahora les pregunto algo. ¿Se cumplió eso? En la transfiguración, hermanos. ¿Sí? Ahora, aparecieron dos personajes con Jesús. ¿Quiénes fueron?
Moisés. ¿Y quién más? Elías. Y Elías. Le preguntan, ¿ellos se murieron? No. Moisés sí. Moisés sí se murió. ¿Pero Elías qué? Ahora, bueno, ¿y qué hacía Moisés allá? Elías sabemos que se fue al cielo, ¿y Moisés? ¿En dónde está Moisés ahorita? Bueno, ¿y no que los muertos se van a la tumba? Pero dice que los ángeles los sacaron y se los llevaron al cielo. Correcto, ¿en dónde dice eso? En el libro de Judas. El libro de Judas es un libro que tiene solo un capítulo y ahí menciona que los ángeles disputaban el cuerpo de Moisés. Y Jesús mismo reprendió a Satanás. Moisés, hermanos, murió, pero Dios lo levantó, resucitó y Moisés está en el cielo. Amén. Y Elías tampoco murió y está en dónde? En el cielo. Ahora, miren, quiero que comprendamos algo. Jacob, ¿sí? Pedro y Juan estuvieron presentes en la transfiguración. ¿Quién de esos tres era llamado el amigo de Jesús? Juan. El discípulo amado, ¿verdad? Ahora, fíjense, ellos tres vieron la transfiguración y vieron a Moisés y a quién. A Elías. Moisés es representante de todos aquellos que serán llevados al cielo viendo la muerte. O sea, que mueran y cuando Cristo venga, ¿van a qué? Y Elías es representante de los que serán trasladados al cielo sin qué. Sin ver la muerte. Les leo el testimonio de Hechos 3:90. En el monte de la transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Noten, ¿a qué representaba a Moisés? A los que van a salir del sepulcro cuando Cristo venga. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez. Aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta. Cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible fuere vestido de incorrupción. Jesús estaba vestido por la luz del cielo, como aparecerá cuando venga, la segunda vez, sin pecado, para salud, porque vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. La promesa que hizo el Salvador a sus discípulos quedó cumplida. Sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo Rey, Moisés el representante de los santos resucitados y Elías de los que serán trasladados. Ahí se cumplió la palabra. Conocieron la venida. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a adelantarnos mucho más y vamos al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Es Jesús, porque dice el gran príncipe. Jesús es el príncipe del cielo, que está por parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Lea lo que dice aquí: y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí habla de una resurrección. Cuando Cristo se levante del juicio investigador, va a haber una resurrección. Pero se van a resucitar dos clases de personas. ¿Quiénes van a resucitar? Dice uno, ¿qué dice ahí? Justos para vida eterna y otros ¿qué? Para vergüenza. Ahora, Mateo 26:63-64 dice: más Jesús callaba. Entonces el sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios,
viniendo en las nubes del cielo. ¿Quiénes van a ver a Jesús cuando venga? Los que lo traspasaron, dice Apocalipsis 1:7. Todo ojo le verá, los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Tú de cuál quieres ser? ¿De los que se levanten para vida eterna o de los que sea para vergüenza y confusión perpetua? Ahora, ¿cuándo va a ser ese evento? Apocalipsis 16:17-18 dice: y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo por parte del trono diciendo: hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos, voces y truenos, y fue hecho un gran temblor de tierra, un tal terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Qué creen que va a pasar cuando sea ese gran terremoto? Dice evento de los últimos días 2:75, sigue siendo un gran terremoto. Estamos hablando de la séptima plaga, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. No olviden ese detalle, porque ahorita lo vamos a ver en la Biblia. Dice que el firmamento parece ¿qué? Abrirse, ¿qué? Cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento. Imagínense esa situación. Un terremoto tan grande. ¿Sí? Las rocas quebrantarse se aparecen las rocas quebrantadas se aparecen por todos lados. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Granizo grande, cada uno como el peso de un talento, hace su obra de destrucción. Noten cómo dice que ¿qué va a pasar? Leímos Apocalipsis, dice que hubo un gran ¿qué? Terremoto. Y la prueba inspirada nos describe aún más todo lo que va a pasar. Ahora, recuerden eso. Mencionamos que el cielo parece abrirse y ¿qué? Y cerrarse. Dice Conflicto de los Siglos 6:21. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Conflicto de los Siglos 6:21. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley, los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Ahora vamos a situarnos en el tiempo. Vimos que en la séptima copa hay un gran ¿qué? Terremoto. También leímos un texto que menciona que va a haber una resurrección de justos e impíos. ¿Sí? Pero dice que los que resucitan son los que traspasaron a Jesús y los enemigos de la verdad y todos aquellos que murieron bajo la fe del mensaje, ¿cuál? El tercer ángel. ¿En dónde está escrito el mensaje del tercer ángel o el triple mensaje angélico? Apocalipsis capítulo 14. Correcto. No olvides eso porque ahorita vamos a ver. Ahora, ¿quiénes son los que murieron durante ese mensaje? Ahora, vamos a ver algo interesante en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 16. Dice así: y miré cuando abrió el sexto sello, y hubo un grande terremoto,
y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahora les pregunto algo. Menciona aquí que hubo un gran terremoto. Les pregunto, ¿ese fue? ¿Está en pasado o está en el futuro? Futuro. Bueno, primero, pasamos. Ese que leyó es pasado. Estamos hablando del sexto sello. ¿Sí? El terremoto es pasado. Es cierto que va a haber también un terremoto en la séptima copa, lo leímos. Pero este terremoto, ¿cuándo fue? ¿Alguien sabe? Primero de noviembre de 1755. Conocido como el terremoto de Lisboa. El epicentro fue en Lisboa, pero se sintió en casi todo el globo terráqueo. Ahora, el sol se puso negro como tela de silicio. ¿Eso cuándo fue? 19 de mayo 1780. Ya pasó. ¿Y la caída de las estrellas? 13 de noviembre de 1833. Si ustedes investigan estas fechas en internet, van a comprender que ese día se llama el día oscuro. El sol lo oscureció. Ha habido eclipses, pero ese no fue eclipse. La caída de las estrellas, 1833. Un evento tremendo e inigualable. Ya se cumplió. Pero dice algo más. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. ¿Eso ya se cumplió? No. Eso falta por cumplirse. Ahora liguemos con lo que vimos hace rato de la séptima copa. Y el Espíritu de profecía nos mostró que también que el cielo se va a qué. Y dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Estos eran amigos de Jesús? No. ¿No? Porque un amigo deseamos verlo, pero un enemigo que mejor no venga, ¿verdad? Si te dicen, va a venir tu enemigo a tu casa, como buenos cristianos lo recibimos, pero como seres humanos, no, que no venga, ¿verdad? ¿Y qué van a decir estos hombres cuando vean a Jesús? Caer sobre nosotros. Vamos a empezar a concluir. El versículo 17 dice, 6:17. Porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? ¿Quién va a estar firme? Ayer lo vimos. ¿Quién va a estar firme? La respuesta está en el capítulo 7. Los 144.000. Ahora, ellos son los que murieron y vivieron bajo la fe del mensaje del tercer ángel. Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo qué os mando, os pido. Apocalipsis 14:1-5 dice, después miré aquí el Cordero estaba en el pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender ese cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Noten lo que dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén.
Ahora, presenta varias características de los 144.000. Y una de esas características es exclusiva de los mejores amigos. Dice aquí, son los que siguen al cordero por donde quiera que va. Los amigos de Jesús son aquellos 144.000. Algunos de ellos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Amén. Y otros han bajado o bajarán a la tumba y serán resucitados poco antes de la segunda venida de Cristo. Pero tendrán la dicha de ser las primicias. Amén. Lo mejor que Dios tuvo aquí en la tierra, y tú puedes ser de ellos. Amén. ¿Te gustaría ser de ellos? Amén. ¿Te gustaría ser amigo de Jesús? Amén. Amén, hermano. Así que hay que seguir a Jesús por donde quiera que va. Así como Enoc caminó con Dios, así como Abraham también anduvo con Dios, así como Ana la profetisa, así como Simeón estuvieron en el templo, también hay que andar tú y yo con nuestro Señor Jesús. Amén. Quiera, hermano, el Señor ayudarnos. Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. ¿Sí? Así que, mis queridos hermanos, ¿queremos ser amigos de Jesús? Amén. Quiero terminar leyendo Zacarías 3:8-10. Dice así: dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos, he aquí que están, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabé su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra un día. ¿De qué día está hablando? En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su amigo debajo de su vid y debajo de su higuera. Dice la palabra de Dios que los amigos van a estar en ese día. Ese día, cuando ya no haya más pecado, cuando ya no haya más dolor, será cuando el reino de Jesús sea establecido. Cuando baje la nueva Jerusalén, ya no va a haber más pecado, más llanto, más dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Te gustaría estar allá? ¿Te gustaría, querido amigo, querido joven, ser parte de aquellos? Ya sea que muramos o que vivamos, pero que seamos resucitados antes de que Cristo venga. ¿Te gustaría ser parte de los 144.000? Amén. Si es así, te invito a que te pongas de pie. Si tienes el deseo de ser parte de aquellos que recibirán a Jesús, y que diremos: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Cuántos queremos decir eso? Amén. Pongámonos de pie los que deseamos y aceptemos a nuestro Señor Jesús y queramos ser amigos de Jesús. Y cuando lleguemos a la patria celestial y veamos las heridas de Cristo, comprenderemos el texto que dice de Juan 15:13: nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo ya dio su vida por ti. Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarte. Lo que Él sufrió, debimos haberlo sufrido nosotros, pero Él ya gustó la muerte para que tú y yo tengamos vida eterna.